diversos métodos de extracción de café fueron expuestos en conferencia de prensa este 5 de marzo en la capital chiapaneca. Se dice que fue en 1821 cuando el café llega a Chiapas. Después de tantos años se sigue consumiendo esta bebida. La entidad es uno de los 4 estados productores más importantes de café, seguido de Veracruz, Puebla y Oaxaca. La finca Hamburgo, ubicada en el Soconusco, se ha dedicado a fomentar además un turismo sustentable. En conferencia de prensa se explicaron alumnos de gastronomía los diversos métodos de extracción de café. La extracción es un sistema alterno diferenciado de la elaboración de un expreso, que se caracteriza porque no se utiliza cables ni energía eléctrica. Además, se puede regular el molido, el gramaje, temperatura y varía la cantidad de tazas obtenidas. Los métodos más frecuentemente utilizados son la prensa francesa, también conocida como prensa de émbolo. Algunos baristas opinan que es el mejor método. Otro es el Chemex. Este usa filtro para su elaboración y se retienen los aceites y grasas que dan el clásico sabor del café. El sifón japonés funciona con el principio de expansión y contracción de gases. El agua se calienta en el recipiente inferior de la cafetera hasta que el vacío obliga a subir al vapor a través de un tubo, informó para Síntesis Televisión Paulina Carbonell.